cada país puede proporcionar, ¿no? No información, sino escenarios que han trabajado y que nos pueden servir. Por ejemplo, el asunto de las cárceles, yo creo que es importante. Un proyecto de Estado, de un gobierno, debe tener cárceles apropiadas, con presos que estén con un solo uniforme, ¿no? Pero, en fin, es cuestión de evaluar, ¿no? Pero tratar de traer esa receta del Salvador a Perú, eso pienso que no es posible, porque son escenarios diferentes, pero hay cosas que pueden ser rescatables. Por ejemplo, la ejecución de infraestructura en poco tiempo. Sí, la infraestructura penal en el Perú está en pésimas condiciones. Los penales están hacinados, no hay forma de que se vayan a regenerar. Más bien hay una serie de delitos que se cometen ahí que tienen efecto en el exterior, y eso debe corregirse, ¿no? Desde la electrónica, funcionamiento, control, prisiones como corresponde y en diversos lugares. ¿Hizo bien el ministro entonces en viajar a El Salvador y conocer un poco esa experiencia? Yo creo que todo lo que sirva de experiencia y que venga del exterior siempre es provechosa. El asunto es saber emplearla como corresponde. Gracias. Bueno, gracias, buenos días. Boluarte ha llamado que reflexione sobre el tema de la Junta. ¿Cree que se está inmiscuyendo en actos que no le convienen a ella? Yo creo que cualquier ciudadano puede dar una opinión. Mientras esta no sea dirigida de modo imperativo, no es así. El Congreso de la República tiene ya en escenario, el Consejo Directivo debe evaluar el día de hoy para cuándo sigue el siguiente paso de la Junta. Obviamente también tiene que salvar el asunto del congresista Esdras, que creo que no es problema. Y luego el Congreso tendrá que votar como corresponde, y es uno por uno. El asunto también está en que este Consejo, la Junta Nacional de Justicia, pueda operar. ¿Esta moción de vacancia, la presidenta Dina Boluarte, se va a iniciar esta sesión plenaria? Sí, se va a dar, se va a votar eso. Vamos a ver cómo se vota el asunto. Y eso va a depender ya de los congresistas. Ahora, también se ha visto cuando el comandante general de la policía culpa a los medios de comunicación cuando informamos acerca de la gran cantidad de asesinatos en nuestra capital. Dice que debimos formar lo lindo de la policía, pero ¿qué hacemos? Bueno, yo le puedo decir, no escuché esa declaración del comandante general de la policía, pero ok, yo no, sí, al ministro le escuché algo, pero como que acomodó la cosa después. Es una realidad que tenemos mucho crimen, mucha delincuencia, es verdad. Y ahí hay un asunto de tarea específica de la Policía Nacional y del Estado en su conjunto. Cada uno tiene una parte que hacer, y es más, los ciudadanos también tenemos responsabilidad allí, ¿no? De poder de alguna forma coadyuvar para ayudar contra la delincuencia. Y obviamente el ciudadano tiene que ser protegido por quien corresponde, que es la autoridad. Uh-huh.